El hogar es la piedra angular de la vida emocional de los chinos y una bahía que les brinda calidez y felicidad. El rápido desarrollo experimentado a lo largo de más de 40 años de reforma y apertura ha dado como resultado un cambio constante y una mejora notable de las viviendas en China. En esta nueva era de innovación tecnológica, la vida de los chinos está unida, de manera conveniente e inalámbrica, con el mundo. La innovación tecnológica es la medida y la garantía de hacer realidad una vida mejor. Cada familia y cada persona se benefician del progreso que trae la alta tecnología. El rápido desarrollo y la ciencia y tecnología avanzadas permiten que ese futuro que alguna vez pareció un sueño, por fin se convierta en realidad. A medida que la gente de todos los ámbitos de la sociedad se esfuerza por innovar para lograr una vida mejor, con una interconexión infinita a través de la Internet, esa vida está siendo creada día tras día. Llega otra temporada navideña y el clima en Escandinavia es un poco frío, pero las calles aún están llenas de una atmósfera festiva. Para Ola, esta es la temporada más ocupada y más feliz del año. Temprano en la mañana ya se dirige a la fábrica, que está a más de 100 kilómetros de su casa. Ola trabaja en Maui, una empresa que tiene granjas de salmón ubicadas en la confluencia de la cálida corriente del Atlántico Norte y la fría corriente de Terranova. Aquí, el agua del mar es rica en plancton y proporciona abundante alimento para más de 100 tipos de peces. La naturaleza ha hecho de este lugar una reconocida pesquería. A medida que se acerca la celebración, llegan pedidos desde todo el mundo como corrientes marinas, especialmente desde China, donde el número de clientes aumenta año tras año. El equipo de Maui quiere entregar a los clientes los productos más frescos con la mayor rapidez posible. I think our job is to produce the best possible food, and the Chinese people love their food. So for us to provide a product we love to the Chinese consumer, food they love, it's a very big privilege for us, and we enjoy doing that on a daily basis. A 8.000 kilómetros al este de la piscifactoría noruega se encuentra Xi'an, la ciudad más grande del noroeste de China. Se acerca el día de Año Nuevo y después de un año entero de duro trabajo, la gente se apresta a recompensarse a sí misma y a sus familiares en este momento especial con un banquete. En China, las tecnologías modernas de cultivo y cría y la logística desarrollada han hecho que los ingredientes frescos, que antes no estaban disponibles en invierno, ahora sean accesibles durante todo el año. Hoy, Lei Jiang lleva a su hija al mercado para comprar comestibles, de modo que ella también pueda sentir el ambiente de la celebración. Lo que Lei Jiang necesita preparar es el gran banquete de fin de año. Y como plato principal quiere cocinar salmón noruego. La Internet de alta velocidad ha dado lugar a un nuevo modo de negocio, las compras en línea. El de Lei Jiang es uno de los más de 580.000 pedidos que se han hecho en esta plataforma de compras por Internet. Los teléfonos inteligentes son muy populares en China. Las comunicaciones 5G de alta velocidad, los sistemas inteligentes de compras en línea y la logística global fluida han dado lugar a una nueva experiencia a la hora de hacer compras. Con la combinación de las compras en línea y aquellas fuera de línea, los chinos disfrutan de una vida feliz en una era más generosa, en la que pueden comprar cualquier cosa, incluidas aquellas que ni siquiera habían soñado. Al otro lado del mundo, en Noruega, los equipos de Maui están procesando rápidamente los pedidos que llegan desde China. Los trabajadores de la granja acuática deben terminar de pescar, cortar,
congelar y enviar lo antes posible, a fin de que el pescado esté en las mesas de los comensales chinos, fresco y delicioso, en aproximadamente 24 horas. Estos pescados, tan frescos que aún llevan el olor del mar, han sido marcados con sus propias tarjetas de identidad, con toda la información ingresada en un sistema de macrodatos que se sincroniza con los clientes chinos a través de la Internet. Desde en línea hasta fuera de línea, la logística internacional fluida forja provechosas conexiones entre ambos lados del planeta. Lei Yang ha ido hasta los suburbios para recoger a su suegra. La cena de reunión familiar que preparó con esmero para hoy es el mejor regalo para sus seres queridos. Después de 10 horas de vuelo, 7 horas de transporte en cadena de frío y estrictos procedimientos de despacho de aduanas y de cuarentena, el pescado ordenado por Lei Yang llega al centro de clasificación de la plataforma de compras en línea en Xi'an. El sistema de clasificación, que utiliza sensores inteligentes, lee rápidamente los datos de identificación del producto y en cuestión de segundos asigna el pedido a un mensajero. En solo un minuto, este sistema inteligente puede programar la entrega de 83 lotes de productos frescos. El delicioso alimento que Lei Yang ordenó para su familia está a punto de emprender los últimos 3 kilómetros de su viaje. Para el pueblo chino no hay nada más importante que la reunión familiar al final del año. En esta era de la Internet, con solo un clic, este pez del Océano Atlántico tardó apenas un día en completar su viaje transcontinental para deleitar con sus finos sabores los paladares chinos. En la actualidad, cada día alrededor de 600 millones de chinos compran en línea todo tipo de productos, tanto en el país como en otros lugares del mundo. La Internet conecta todo, permitiendo que innumerables familias en China estén interconectadas con todo el mundo. Algunas personas optan por reunirse en casa, mientras que otras van con toda la familia a restaurantes para disfrutar una deliciosa comida y pasarla bien. La nueva tecnología está cambiando la forma de vida, permitiendo que los chinos disfruten de placeres fácilmente accesibles, fortaleciendo el afecto y estrechando la relación entre los miembros de la familia. Li Renguang y su novia han estado juntos por 3 años y no hace mucho se casaron. El cambio en sus circunstancias despertó sus ansias por hacerse cargo de las tareas del hogar. Como recién casados, todo lo relacionado con el hogar los inspira. Hoy en día hay tantos tipos de electrodomésticos inteligentes en China que elegirles resulta complicado. El servicio de personalización y adaptación de la fábrica inteligente los ha seducido.
En la aplicación de pedidos, las funciones de la nevera se dividen en diferentes módulos, a modo de rompecabezas, para un uso sencillo e intuitivo. Esto permite que puedan armar un refrigerador inteligente totalmente personalizado. En minutos, el pedido de Li Runguan se transmite a la línea de producción de la fábrica inteligente. Durante más de 40 años, Haier y muchas otras marcas domésticas se han convertido en parte de la vida diaria de los chinos. Desde la fabricación hecha a mano hasta la inteligente, desde los electrodomésticos tradicionales hasta los hogares inteligentes, la empresa se actualiza constantemente. Hoy, esta fábrica potenciada por la tecnología crea productos inteligentes personalizados valiéndose de la inteligencia artificial. En menos de una semana, la nevera cuidadosamente diseñada por Li Runguan y su esposa llega a su casa. La internet permite a Xiaoyou, el robot asistente integrado en la nevera, estar constantemente conectado a la nube. El aparato, originalmente inerte, se ha convertido en un locuaz mayordomo. Como nuevo miembro del hogar, desde el momento en que el refrigerador inteligente entra en la casa, ya comienza a familiarizarse y a aprender los hábitos de quienes le rodean. Integrarse con el nuevo hogar es su misión. A partir de 2019, el mercado de hogares inteligentes de China ha crecido a un ritmo acelerado, con entregas que totalizan los 840 millones de unidades de diferentes productos. Los chinos están entrando en una era en la que los dispositivos son cada vez más inteligentes. Gracias a la inteligencia artificial y gracias al amor, un trabajo más fácil y una vida más cómoda se hacen cada vez más accesibles. Shenzhen, una de las ciudades más dinámicas de China, ha dado origen a una velocidad de Shenzhen, que hoy tiene fama mundial. Desde la era de la reforma y apertura hasta la nueva era de este mundo interconectado, Shenzhen siempre ha sido un lugar de aspiración. Aunque el trabajo diario es intenso y en todo momento está ocupada haciendo rondas, revisando los vendajes y cuidando a los pacientes en las salas, Chang Wen se siente feliz. Fueron la vitalidad y las oportunidades de Shenzhen las que la llevaron a dejar su ciudad natal para venir aquí y perseguir sus sueños, al igual que todos los demás inmigrantes de Shenzhen. Su madre, quien está a miles de kilómetros de distancia, es su mayor preocupación. La tecnología de comunicación moderna permite que madre e hija se comuniquen cómodamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Recientemente, la presión arterial de su madre no ha estado muy estable, pero Chang Wen solo puede vigilar su salud de forma remota. En las familias chinas de hoy, los hijos no siempre pueden acompañar a sus padres debido a las diferentes opciones entre las dos generaciones. Aunque las modernas comunicaciones y el conveniente transporte permiten que la ternura atraviese ríos y montañas, no hay sustituto para la calidez de la cercanía familiar. Cómo cuidar mejor a los mayores de la familia es un desafío que no se puede eludir, sin importar cuál sea la época. Para el final de 2019,
la población china de 60 o más años superaba los 250 millones de personas. China se está convirtiendo gradualmente en una sociedad envejecida. Estos pequeños y delicados dispositivos que pueden vestirse están llenos de nuevas habilidades, como la percepción inteligente, la interacción de datos y la computación en la nube. Este conjunto de dispositivos portátiles inteligentes es una nueva solución. Los sensores monitorean los indicadores de salud en tiempo real con un módulo de comunicación de alta velocidad conectado con los teléfonos móviles de los parientes, estén donde estén. En cualquier momento, una función de socorro se puede sincronizar con las instituciones médicas cercanas. En solo unos minutos, precisos datos de salud generan un informe médico después de ser analizados por inteligencia artificial y llegan al teléfono móvil de Chang Wen. La compañía es la mayor expresión de amor. Sin embargo, la madre de Chang está en su ciudad natal porque quiere vivir su propia vida y tampoco quiere que su hija gaste demasiada energía en ella. A pesar de sentir preocupación, Chang respeta la decisión de su mamá, pero todos los años la invita a Shenzhen para pasar el invierno juntas. Cuando no puede estar con su madre, los dispositivos portátiles inteligentes la protegen como si fueran otro miembro de la familia, junto con Chang Wen, así esté muy, muy lejos. Los dispositivos portátiles inteligentes están al servicio de cientos de millones de familias. China se ha convertido en el mercado de aplicaciones más grande del mundo en el campo de los dispositivos portátiles inteligentes. Con la ayuda de la inteligencia artificial, hoy en día los chinos cruzan la barrera de la distancia para sentir el latido del amor familiar y la calidez que brinda la tecnología. El hogar forma los lazos más cálidos entre los chinos y la compañía, en esta nueva era, se ve potenciada por la tecnología. No importa cuán largo sea el camino o cuánto haya que esperar, aún hay muchas personas que esperan con ansias el momento del reencuentro después de una larga separación. Xian Tao Chao acaba de celebrar su cumpleaños número 85. Pero aunque cualquiera podría decir que Xian disfruta de una vida feliz, él todavía alberga un deseo que no ha podido cumplir durante muchos años. Los enlaces directos a través del estrecho de Taiwán se reanudaron hace más de 30 años. Muchos de su edad han restablecido el contacto con sus familias en la parte continental de China utilizando diferentes métodos, como llamadas telefónicas y cartas. Sin embargo, Xian Tao Chao ha agotado todas las vías para tratar de encontrar a sus parientes en la parte continental, hasta ahora sin suerte. La tarea era como buscar una aguja en un pajar. Xian Tao Chao no sabía nada sobre la mitad de su familia, lo que era una fuente constante de tristeza. Para ayudar a Xian a cumplir su deseo, sus hijos e hijas encontraron un equipo en Beijing que se especializa en la búsqueda de familiares perdidos. En China, la tecnología está ayudando a las personas a resolver problemas que antes parecían insuperables.
Este equipo de búsqueda está utilizando la tecnología de Internet para ayudar a las familias cuyos seres queridos han perdido el contacto. Esta carta, enviada hace 20 años desde la provincia de Sichuan, es la única pista. En este corto mensaje de menos de 2.000 caracteres, el nombre de Kaixian, un distrito de Sichuan, llamó la atención del equipo de búsqueda. Según su experiencia, si los descendientes de la familia Xian no se han mudado de Chongqing, su sistema puede localizarlos. Diez años de rápido desarrollo le han dado a China la mayor cantidad de estaciones base de comunicaciones móviles del mundo y también la mayor cobertura de red a nivel mundial. La gran cantidad de usuarios proporciona un suministro suficiente de pistas para esta búsqueda de agujas en pajares. El sistema inteligente de seguimiento de personas envía la información a los teléfonos móviles con gran precisión. En los últimos 3 años, con la ayuda de la nueva tecnología, han logrado encontrar familiares perdidos o separados de más de 10.000 familias. El 12 de agosto de 2019, la información de búsqueda familiar de Xian Taochao fue emitida oficialmente a través de la tecnología de ventana emergente precisa. En solo 10 segundos, 21.200 personas recibieron esta información. Un minuto después, más de 400.000 usuarios la habían visto y en menos de 2 horas, el equipo de búsqueda recibió llamadas de 10 personas. No obstante, se confirmó que ninguna de estas 10 llamadas estaba relacionada con la familia de Xian Taochao. Zheng Hua y sus colegas no pudieron evitar la desazón. Según los datos de posicionamiento, el equipo de búsqueda se centró con mayor precisión en el área de Kaichou, en Chongqing, la cual se llama ahora Kaixian, y despachó nuevamente la información. Muy poco después, una llamada telefónica ofreció un dato clave. Después de 70 años de soñar y esperar, justo antes del festival de mitad de otoño de 2019, Xian Taochao emprendió finalmente el camino a casa. Wu Xiaomei es la cuñada de Xian Taochao. La figura que ahora está ante sus ojos pareciera ser la misma de aquel joven que se fue de casa hace 70 años. Durante los 70 años de separación, sus padres y hermanos murieron. Pero este parentesco, que es más espeso que la sangre, hace que estas dos generaciones de parientes, que nunca se habían conocido, se emocionen por la reunión.
A pesar de sus 85 años, Xian Taochao insistió en recorrer a pie varios kilómetros para visitar la tumba de sus padres. Con la ayuda de la nueva tecnología, Xian Taochao finalmente cumplió el deseo por el que esperó media vida. 就是两岸的这个情感，它其实是没办法割舍的。那我们两岸寻亲这方面的工作呢，其实就是帮助两岸架起一个沟通的桥梁。那我们也希望能够促进更多的两岸团圆，促进大家的团圆。 Décadas de ansiosa espera se cumplieron en solo 4 horas, todo gracias a la tecnología moderna. La calidez que brinda la tecnología renueva el afecto entre las personas y hace realidad nuestros sueños más anhelados. Las innovaciones tecnológicas de China han ayudado a más personas como Xian Taochao a volver a casa. Y ahora, en esta era de rápido desarrollo y conectividad ilimitada, más y más gente está descubriendo su nuevo hogar. Qingdezhen es la capital mundial de la porcelana. Los antepasados que refinaron su artesanía utilizando la tierra y el fuego de aquí nunca hubieran imaginado que algún día llegaría a ser lo que es hoy, una ciudad internacional de arte. Algunos extranjeros se han unido a la familia de artesanos chinos de la cerámica, aportando diseños únicos a esta artesanía tradicional china. Su amor por la cultura china trajo a Cami, una joven francesa, hasta Qingdezhen. Su estudio es su mundo creativo y también su hogar en China. 我来景德镇第一次来有十年前，这个地方吸引我，一种美的感觉。回我之后以后一直在想这里，让山在这种美的环境生活，然后继续做我的工作。所以我来了。El nombre de su más reciente obra es Integración, y Cami siempre ha estado ansiosa por integrarse en China. Después de 4 meses de ardiente creatividad, se ha detenido. El proceso de crear es a la vez alegre y doloroso, pero aquí están aquellos que, como miembros de la familia, siempre están dispuestos a ayudar. Dos semanas después, inspirada por su maestro, Cami finalmente descubrió el camino hacia la integración. En la China de la era de la Internet móvil, innumerables plataformas de redes sociales y cuentas públicas se han convertido en el escenario para que las personas expresen y muestren libremente su personalidad. Con sus obras de porcelana, Cami exhibe su expresión artística de la combinación entre Oriente y Occidente. La red social Sin Fronteras le ha permitido a Cami, desde Qingdezhen, expandir su círculo de amigos por todo el mundo. 这个线要放多，对对对，两张，对，好，一二三，看我哈，茄子。Además de sus coleccionistas en lugares lejanos, Cami también tiene una familia china cerca de ella. 因为这个事情，我们变成了朋友，他们觉得哎，这个姑娘不错了，我们可以做朋友。
La pequeña casa de Cami en Jindaejeon es una familia verdaderamente internacional. Se reúnen de vez en cuando, dando al lugar el calor de un verdadero hogar. Por dentro es una casa pequeña y acogedora, mientras que por fuera hay una comunidad colorida y entusiasta. China ya no es solo una parada de la innovación artística para aquellos como Cami, sino un lugar para sus sueños y su alma. Las estadísticas dicen que en 2019 China exportó 25 millones de toneladas de productos cerámicos con un valor de 100 mil millones de dólares. Cada vez más extranjeros encuentran un sentido de pertenencia en China debido al encanto único de la cultura china y la indiscutible conveniencia de la tecnología. Atraído por los sueños, un país extranjero se ha convertido en el hogar de muchos. Y en China está creciendo un sentido de pertenencia y logro que supera las fronteras nacionales. Las pequeñas aves que conforman esta bandada son glamorosas y bastante peculiares. Yang Chanxia las llama cariñosamente Kuifei o princesas. Yang Chanxia tiene que cuidar a las princesas durante 16 horas al día y a sus ojos son la esperanza para cambiar su vida. Una noche, hace 11 años, Yang Chanxia acababa de terminar su día de trabajo y como de costumbre se alistaba para volver a casa a preparar la cena para su esposo e hija. Pero una llamada telefónica desde un hospital la hizo detenerse instantáneamente en una encrucijada de su vida. La muerte repentina de su esposo significó que el pilar de la familia se había ido y Yang Chanxia y su hija tuvieron que regresar a su pueblo natal, Dongren, en Guizhou. Sacó todos sus ahorros, alquiló 20 hectáreas de colinas y puso todas sus esperanzas en sus princesas. Las gallinas princesas se originaron en Europa. Con piel fina y carne tierna, son muy apetecidas por los comensales. Para Yang Chanxia, estas gallinas eran la esperanza para reiniciar su vida. Sin embargo, tres meses después, justo cuando las princesas estaban listas para la venta, Yang Chanxia vino a percatarse de que sus bebés cuidadosamente criados habían caído en desgracia en Tongren. Criadas en las montañas, estas gallinas tienen un gran apetito y cada día consumen 200 kilos de alimento y 150 litros de agua. En dos semanas habían consumido piensos por un valor similar al de un automóvil pequeño y de los ahorros de Yang Chanxia ya quedaba muy poco. Ciudades como Guangzhou y Shanghai, en las que nunca faltan manjares de todo el mundo, son los mejores mercados para las gallinas princesa. Pero en aquel entonces, ir de Tongren a Guangzhou en tren tomaba 26 horas. Yang Chanxia no había tenido en cuenta la dificultad de llevar sus productos más allá de las montañas. Para empeorar su situación, Yang Chanxia recibió más malas noticias. En 2014, le diagnosticaron cáncer de recto en etapa media. Las dificultades para acceder a los mercados potenciales y la repentina enfermedad
eran como una gran montaña frente a la familia. Solo cuando la conquistaran, el futuro de Yan Changxia y su hija estaría asegurado. Como el fotógrafo chino más conocido por sus imágenes captadas en trenes, Wang Fuchuan cree que la gente puede entender a China a través de estas fotos. En la región de las montañas Talianshan, en Sichuan, todavía circula un tren lento de color verde desde el distrito de Xide hasta la ciudad de Xichang, haciendo paradas en 26 pequeñas estaciones a lo largo de la ruta. Los amables y atentos miembros de la tripulación y la económica tarifa, equivalente a apenas un dólar, hacen que los aldeanos locales vean este tren como una parte integral de sus vidas. En la época en que el transporte no era tan conveniente, este tipo de tren, viejo y lento, ayudó a mucha gente a cumplir su sueño de salir de las montañas. Conocidos como trenes verdes, hoy ocupan un lugar especial en el corazón de los viajeros chinos. Hoy en día, el kilometraje total de la red de trenes de alta velocidad de China se ha aumentado de 2.000 a 36.000 kilómetros. La mayoría de los viajes en tren se han reducido de uno o más días a unas pocas horas, y los chinos están conectados de forma mucho más estrecha a pesar de la enorme extensión de su país. En el verano de 2015 se completó la construcción del último túnel en las montañas de Tongren y desde entonces el viaje en tren de Guangzhou a Tongren tarda solo poco más de 5 horas. Por fin ha llegado el día que Yan Changxia esperaba con tantas ansias. Gracias a los ferrocarriles de alta velocidad, ahora no hay montañas que puedan detener la exportación de especialidades locales de la montañosa Huizhou. Después de haber tocado fondo, la vida de Yan Changxia volvió a surgir. El boom de la internet móvil la inspiró y ahora todos los días promociona sus productos vía transmisión en vivo, junto con una bien acicalada princesa. Estas tiernas y tranquilas aves atraen todos los días a miles de internautas para que las vean y paguen por ellas. En poco tiempo, Yan Changxia cuenta ya con más de 300.000 fieles seguidores y sus clientes a veces vienen a visitar estas pequeñas estrellas. La velocidad del ferrocarril y la emoción de la transmisión en vivo han sido de gran ayuda para Yan Changxia. Sus princesas viajan hacia todas partes del país en trenes bala a más de 300 kilómetros por hora. Las ventas de decenas de miles de gallinas al año ayudaron a Yan y a su hija a conquistar la montaña que una vez estuvo frente a ellas. La desgracia rara vez se presenta en dosis únicas, y lo mismo pasa con la felicidad. La enfermedad de Yan Changxia ha sido controlada de manera efectiva, y hoy madre e hija, como muchas otras familias chinas, disfrutan de una vida plena en esta era de rápido progreso. 希望老妈身体越来越好吧，然后找一个老爸，再一起出去游玩，两个人拍拍照啊，和和美美的享受一下生活，看看我们这个中国的大千世界。
La línea férrea Beijing-Changjiakou fue el primer ferrocarril diseñado y puesto en operación por China. Después de más de 100 años, la estatua de su ingeniero, Chang Tianyou, contempla erguida el tren de alta velocidad serpenteando entre las montañas. La historia y la modernidad se entrelazan aquí. El tren de alta velocidad es como la arteria de China que conecta a millones de hogares, así como montañas y ríos. Avanza como una bala hacia un futuro mejor, llevando los sueños de todos los chinos. El pulso de Hong Kong es el ritmo del doctor Chen Kaixu, quien vive como si estuviera en una carrera contra el tiempo todos los días. Anteriormente, la distancia desde Tsim Sha Tsui en Hong Kong a su clínica en el distrito de Luohu en Shenzhen, cruzando el puente de la bahía de Shenzhen, era de 60 kilómetros y el viaje le tomaba 30 minutos. Para Chen Kaixu, el tiempo era escaso y la presión considerable. Ahora la vía ferroviaria expresa Shenzhen-Hong Kong le permite a Chen ir directamente de Hong Kong a Shenzhen en tan solo 13 minutos. A finales de 2018 se inauguró la estación oeste de trenes de alta velocidad de Hong Kong. Para cientos de miles de personas que viajan entre Guangdong y Hong Kong todos los días, esto fue como abrir una puerta tanto al tiempo como a las oportunidades. La coprosperidad económica generada por el área de la Gran Bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao y la rápida interconexión de múltiples modos de transporte han hecho de la buena vida un nuevo estándar en ambas orillas del Río de las Perlas. Gracias al poder de la tecnología, la meseta Qinghai Tíbet, en el suroeste de China, ya no es sinónimo de misterio e inaccesibilidad. Nima Pinto, una joven tibetana, cuenta las historias de su pueblo natal en la Nevada Meseta de la manera más moderna. 2 años atrás, Nima Pinto se graduó de la universidad y regresó desde Beijing a Lhasa, donde el sol, la lengua y la cultura curaron su nostalgia. El sueño de Nima Pinto es contribuir a la difusión de la cultura de su pueblo natal, y el poder de la tecnología le ha permitido hacerlo realidad. El escenario de Nima Pinto es la transmisión en vivo vía Internet. Las historias relacionadas con muchos de los artefactos tibetanos son prácticamente infinitas. La joven influenciadora cuenta ya con más de 1 millón de seguidores. Una de las facetas preferidas de su trabajo es ayudar a la gente de la aldea de Shijijixian a promocionar sus productos. La principal fuente de ingresos para los aldeanos de Shijijixian es el comercio de las alfombras tibetanas, un arte que se ha transmitido durante miles de años. Hacer casi 10.000 puntadas al día, tejer 85 hebillas por hora y enrollar 20 bucles por minuto. Esa es la habilidosa y entretenida rutina de los aldeanos. Esta era de interconexión sin fronteras ha abierto una puerta por la que la milenaria alfombra tibetana ahora puede salir al mundo exterior desde la Tierra de la Nieve. Mira,
Los vivos colores de la meseta resaltan el esplendor de las alfombras tibetanas, el producto estrella de las transmisiones en vivo de Nima Pintuo, la influenciadora que trabaja a la mayor altitud en todo el mundo. Ante su teléfono móvil, Nima Pintuo habla de la meseta y atrae a más de 70.000 espectadores, y la red local de alta velocidad le permite hacer la transmisión sin el menor inconveniente. La transmisión en vivo ayuda a los aldeanos a establecer una conexión con compradores de Shanghai, Estambul, Tokio, París, Singapur y otras partes del mundo. Este popular estilo de difusión hoy permite a la aldea hacer honor al significado literal de su nombre, cuatro estaciones auspiciosas. En el Tíbet hay más de 20.000 jóvenes que, al igual que Nima Pintuo, utilizan la Internet para presentar su tierra natal al mundo, atravesando la barrera del tiempo y del espacio. Este terminal aéreo está en uno de los lugares más altos de la Tierra. Es el Aeropuerto Internacional Gongar de Lhasa. Dentro de 3 horas, las alfombras tibetanas de la aldea de Sijijixian serán enviadas desde aquí a diferentes rincones del mundo. Actualmente, el Tíbet cuenta con 120 rutas aéreas y solo en agosto de 2020 se realizaron más de 5.000 vuelos que transportaron 615.000 pasajeros y 5.200 toneladas de mercancías. Las carreteras tibetanas se extienden casi 100.000 kilómetros y el tendido férreo tiene más de 2.000 kilómetros. Hay también más de 400 estaciones base de 5G. La Internet de la nueva era y el ferrocarril Qinghai-Tíbet permiten que ahora esa región china avance y prospere junto con el resto del mundo. Esta es una era de interconexión infinita, en la que la tecnología ha conectado de forma más estrecha al pueblo chino con el mundo. Es una era de rápido progreso, una era en la que la tecnología está ayudando a la gente a hacer realidad y actualizar de forma constante su sueño por una vida mejor. Es una era de felicidad y cambio. En todo el país, el calor del hogar está ahora al alcance de la mano en todo momento, y las expectativas son infinitas.